En realidad, tengo a gente de La Tosquera en línea. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué digo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, ¿cómo estás? No me dijeron quién sos, pero entiendo que sos vecina de La Tosquera. Sí, soy vecina de La Tosquera. Ah, ¿cómo es tu nombre? Lucrecia. Lucrecia, ¿cómo estás, Lucrecia? Acá Rafael te saluda. No sé si nos vimos hoy. Ah, Sí. sí, Lucrecia, sí. Después te crucé en la moto cuando yo me iba a buscar el auto después de la caminata, sí. Escúchame, Lucrecia, ¿qué pasó con los caballos? ¿Qué les dijeron a ustedes? O sea, son las 6 menos cuarto de la tarde. Hoy nos fuimos, terminamos 12:30, 1 de la tarde de allá. ¿Qué pasó después? Y todavía no tenemos ninguna respuesta de nada, porque nos dijeron que llevemos la documentación de los animales, de cada familia que tenga la documentación, que la lleven, se acerquen ahí al lugar donde lo tenían, Sí, que se ahí. lo iban a entregar, y bueno, en ningún momento se lo entregaron, no, le pedíamos que nos den una respuesta para saber realmente a dónde se lo llevan, porque tampoco no sabemos dónde se lo llevan, y no nos dicen nada, O nos sea dejaron que. en la duda nomás, y toda la gente quedó angustiada, quedó mal, porque toda la gente trabaja y toda la gente lucha para poder tener animales, para poder tener algo, progresar, pero ellos arrastraron con todo sin importarle nada. Claro. Ahora, a esta hora ustedes no saben a dónde están sus caballos. No. Por el momento, hasta ahora, nadie sabe nada, dónde lo tienen, a dónde lo llevaron, no sabemos nada, O sea nada que. de nada. Pero es incomprensible, porque digo, a ustedes les secuestró. Los caballos se los secuestró la policía, ¿sí? Se los Sí. secuestró no en una cuestión penal, judicial, por caballos robados o lo que fuera, sino por una cuestión de sanidad, de salud de los caballos. Claro, supuestamente así porque ellos venían acarreando a caballos, llevando los caballos que sacamos al campo a comer, a llevándolo y sin darle una explicación de nada. La gente empezó a acarrearlo, a arrastrarlo así nomás hasta donde el lugar donde lo llevaron. Claro, pero y también entiendo que ustedes accedieron a esta situación, porque digo, ¿por qué la policía te llevaría el caballo? Claro, y sin ponerle que ellos tendrían que haberle dicho a la misma gente por qué motivo se lo llevaban, pero no eligieron ningún Claro, motivo, nada, se lo pero. llevaron arrastrando nomás. Y además les prometieron eso, que iban arriba con la Claro, documentación y se lo. que ellos lo iban a llevar hasta el lugar donde lo subieron, que las mismas familias, las mismas gente se acercaran con la documentación, que ahí se lo iban a entregar, y en ningún momento se lo entregaron. Claro, ahora. La gente quedó con la cara mirando, el Chapa enojado, embroncado, triste, pasando mal momento todo, mientras ellos arrastraban con los caballos de nuestro en los camiones. Es una Claro, injusticia lo que pero lo hicieron. digo es, subieron los caballos a los camiones. Yo cuando volví de La Tosquera, volví por la ruta, me crucé a dos o tres de los camiones que se los llevaban, por lo Sí. que nos dijeron a nosotros, van a la zona de Cañuela, Florencio Varela y digamos esa región del conurbano para tenerlos ahí. Por un lado, en cuarentena hasta que le hagan el test de anemia y por el otro. ¿Sabés lo que pasa? Que hay gente que lleva la documentación, que los animales tienen la anemia hecha, que los animales Claro. tienen los papeles en regla y dijeron que se lo iban a dar y no se lo dieron. Eso me llamó la atención. Muchos de ustedes me mostraron, los vecinos en el Es barrio, que los que mismos tenía. vecinos, estaban acá en la calle mostrándole la documentación, toda la gente salió con la documentación de Claro, cada pero animal y lo que digo es que. no le daban bolilla, no le hacían caso, ellos querían llevárselo y llevárselo nada más y no es Claro, así. lo que digo, Lucrecia, es que la mayoría tenía el papel de sanidad de En mano. anemia porque había habido un operativo de anemia municipal en octubre. Lo que pasa es que la gente tenía los papeles en mano, pero ellos ni siquiera se tomaban el trabajo de mirarlo. Pero digo, ¿no les dieron? Cuando nos fuimos todos, que eso, yo me fui, ya se iban los camiones, ¿no quedó nadie para acercarse al barrio a decirles, bueno. No, nadie, nadie vino, nadie. Nadie se acercó a decir, mirá, bueno, vayan a tal lado, tienen que presentar tantos papeles. Nadie dijo nada, ellos se lo llevaron, se tomaron el palo y listo, ya está. ¿Y a dónde tenés que ir a reclamar ahora? Es que no sabemos, si no nos dijeron nada, ¿dónde tenemos que ir a reclamarlo? Directamente es un robo esto, es un secuestro lo que hicieron. Porque Claro. se lo llevaron sabiendo que tenían papeles, se lo llevaron como si nada, sin dar una explicación a la gente de nada. Ellos quedaron, la gente quedaron con que la avisen y ahora, ¿a quién lo reclamamos nosotros? Pero además, claro, lo que te digo es, ellos no tienen los teléfonos de ustedes para decirle, hola señora Lucrecia, su caballo ya No, está no, no. disponible, lo puede ¿Sabés lo pasar que a retirar. pasa, Rafael? Escúchame. ¿Sabés lo que pasa? Que ni siquiera pidieron datos de los dueños del animal, nada. Claro. Ni un teléfono, nombre, apellido, nada. Ellos se lo llevaron como que los caballos andaban sueltos y listo, fue. Como que los caballos andaban en el campo y fue. No es así. Claro, como si hubiesen encontrado caballos sueltos en la calle. Ah, bueno. Claro.
Claro, claro. Y pero, aparte que el mismo campo está alambrado para que los caballos no se salgan, sí. Y tienen el campo para comer, a donde ellos se alimentan y todo, pero ellos no preguntaron nada. No preguntaron, vos sos el dueño de tal caballo, bueno, dame tus datos, tu nombre, apellido, tu teléfono, claro. Que te llamamos por ahí a ver lo que hay que hacer. No, pero no preguntaron nada. Además hubo gente a la que le sacaron el caballo mientras montaba su propio caballo, ahí, los bajaron del caballo. Hay personas que hasta del mismo caballo lo bajaron. Claro, y a esa gente que iba a caballo y que los acá, bajaron... También les... a un nene, también que el nene siempre sabe andar a caballo, sí. que la mamá en parte tiene todos los papeles de animales, también lo hicieron bajar del caballo y por claro, poco también lo hacen estropear pero, y no es así. ¿Y las monturas y los recados, todas esas cosas, se los devolvieron? Mira, hasta el momento en que yo estuve ahí, no vi que le hayan devuelto nada a la gente. Hasta el momento que yo estuve ahí, porque yo después me vine por el tema de que mi nena lloraba mucho porque le llevaron la potranquita y la yegua de mi hermana. Claro. Mi nena lloraba que no la podía tener y me vine del mismo enojo claro. De verla a mi nena así, me vine para mi casa. Pero no vi que a nadie le dieran recado, no vi que a nadie le dieran las pertenencias que tenía el animal, nada. Ahora, no entiendo, ¿ustedes qué analizan? Digo, ¿por qué piensan que fueron así de esta manera a hacer esto? La verdad que no sé, porque esto, creo yo que esto no nunca pasó, la verdad que no sé qué es lo que pasa, porque ellos vinieron así como sin nada a rastrear con los animales, sin decir nada, sin darle ninguna explicación a la gente de nada. Claro, no es que hubo, pero tampoco, yo cuando llegué pensé que era un operativo policial del tipo, bueno, venimos a ver los animales, porque acá dicen que los animales robados van a la Tosquera, bueno, pensé que iban claro. A ver eso. Claro, pero lo que pasa es que no dijeron nada, ellos lo único que empezaron es a correrlo y hasta llevarlo al lugar donde lo tenían que llevar, ellos no dijeron nada. Bueno, ahí estamos viendo el momento en el que Cristian Suárez le explica a Don Molina lo conoce todo el mundo, es uno de los habitantes históricos de La Tosquera, el papá de Rafael, de Crisanto, que cuando les explica que tienen que ir hacia la zona de la arenera, que allí les van a restituir las cosas. A nosotros nos explicó ahí, yo le pregunté de qué se trataba el operativo. Claro, eso es lo que decían, que hay que ir con la documentación de cada caballo, hay que ir con la documentación ahí al lugar donde lo iban a tener, que se lo iban a entregar, porque claro. Aparte de tener la documentación se lo iban a entregar, pero en ningún momento se lo entregaron, ellos se lo llevaron sabiendo que tenía documentación y todo. Claro, pero digo, al final eso no pasó nunca. O sea, claro que no, porque ellos se lo llevaron sin... La gente misma le preguntaban que por favor le dijeran a dónde lo llevaban, qué es lo que había que hacer para que se lo entreguen. Se le reían en la cara, lo único que hacían era reírse en la cara de la gente. Pero el sufrimiento ajeno nada más. Ahora lo que queda es que todos los vecinos, me dijeron que son más de 60 los caballos que se llevaron. Sí. O sea, todos los vecinos que perdieron un caballo hoy, chau, lo perdieron, ¿qué hacen? Y eso es lo que yo quiero saber, que va a quedar en la nada, esto con que perdimos el animal y ya está. Cuando uno se rompe el lomo trabajando para tener un animal, sea un caballo, sea una chancha, sea una gallina, lo que sea. Claro, pero ahora digo, ¿a quién le tienen que ir a preguntar? No saben tampoco. No sabemos quién tenemos que ir a preguntarle porque no nos dieron ninguna respuesta a nada. Eso es lo que la gente quiere saber. ¿A quién tenemos que ir a hablar? Porque todavía le preguntábamos ahí con quiénes teníamos que hablar, quién estaba encargado de ahí, de en el momento ese, para poder hablar a ver qué podíamos hacer para que nos entreguen animal y no nos daban respuesta de nada, se reían en la cara de nosotros y no es así. Es un atrevimiento lo que hicieron. Eso es una injusticia, ¿ves? Eso sí es una injusticia, porque realmente no hacen las cosas como tienen que hacer. Lucrecia, ellos hacen llamar a autoridades porque llevan una placa o un traje puesto, o lo que sea, un informe, pero no hacen realmente las cosas como tienen que hacer. Te pregunto una cosa, ¿qué pasa si te dicen ahora, no, mira, tu caballo está en Cañuelas y lo tenés que ir a buscar allá? ¿Cómo hacemos para ir a buscarlo allá? Claro, digo, porque aquí no. ¿Cuánto te debe salir un viaje de acá hasta allá para ir a buscar un animal? Claro, pero tenés que contratar al menos una camioneta que te lleve una jaula de esas para trasladar caballos. ¿Y sí, qué sabemos nosotros si los animales no están estropeados ahora, como ellos dicen que son del tema de los animales, de seguridad y todo lo que quiera, pero ellos lo estaban estropeando para subirlo arriba a los camiones. Incluso se hablaba de que el operativo tenía como objetivo de alguna manera de llevarse los animales enfermos, con anemia y qué sé yo, sí. y después recuperarlos y darlos a organizaciones sociales que se ocupan de cosas como equinoterapia y qué sé yo. Pero a ustedes nunca nadie les dijo nada de eso.
No, 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 nunca nadie dijo nada. Nosotros, esto es como, ¿quién quiere decir? Ellos vinieron, arrastraron con todos los animales de la gente, se los llevaron sin darle ninguna explicación a la gente, y bueno, esto ahora que queda manada. Es porque que ni siquiera sabemos dónde tenemos que ir a buscarlo. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo queda en la nada? Digamos, ¿a quién le van a reclamar? ¿Cómo van a...? Porque, digamos, exacto, ¿a quién le vamos a reclamar nosotros por nuestros animales? Yo entiendo quedamos con que perdimos el animal, quedamos con que queda mal la familia, que queda mal los chicos, todas las criaturas que quedan mal, porque pierden su animalito, que ven cómo se lo maltratan. Porque hasta la nena mía salió hablando en unos videos, que tiene 5 años, salió hablando en unos videos que no le maltraten los animales, que los animales no se maltratan. Si ellos son de los animales, no los maltraten. Si ni los mismos dueños los maltratan para que ellos vengan y hagan eso. Sí, sí. Yo entiendo que podría haber sospechas de... Son más animales esos que los animales, al final. Claro, porque entiendo que podría haber sospechas de anemia o de animales que no están en condiciones o de animales robados o de lo que fuera. Ahora, mucha gente ahí tiene la documentación del animal y tiene el derecho a recuperarlo. Claro, eso es lo que queremos saber nosotros. ¿A dónde tenemos que ir para recuperarlo? Porque si los animales están en buen estado, están con la documentación al día, todos tienen que devolvérselo a la gente. Claro, qué difícil. Lucrecia, te agradezco mucho. El tema es que a nosotros no nos dijeron a dónde tenemos que ir a buscarlo ni nada. Claro, ese es el tema. Te agradezco mucho el testimonio. Nosotros vamos a seguir consultándole a todas las autoridades para saber y para poder contarles a los vecinos de La Tosquera cómo sigue esto, porque la verdad es que ustedes no tienen a dónde recurrir. Porque de repente si vas al destacamento de La Tosquera de la policía, te van a decir, no, ni idea, porque eso era la policía rural. Claro, si vas a la policía rural, la te dicen, no, ni idea, porque era... La gente, ¿a dónde se lo llevaron? Claro. ¿A dónde tenemos que ir para recuperar nuestros animales? Qué bárbaro, qué bárbaro. La verdad que una re tristeza, la verdad que es una injusticia lo que hicieron, realmente una injusticia, porque arrastraron con todos animales sabiendo que la gente misma en el medio de la calle le decía, tengo la documentación, miralo, y no le miraban los papeles, nada, no le miraban nada. Ellos rastreaban y llevaban nada más. Qué guapo, qué guapo. Y después la gente con la cara larga, una tristeza en el corazón roto, mirando cómo se lo maltrataban subiéndoselo a un camión y entrándolo a la fuerza, pobrecito, que lastimaron un montón de potrillito, todo, que había yegua así con cría, había yegua preñada y todo, y eso no le importa nada, y ellos son de la seguridad animal, ¿cierto? Claro. Te pregunto, Lucrecia, porque hoy nos decían, bueno, acá en La Tosquera, me decían ahí en el barrio, si tener un caballo es como tener un perro, como todo el mundo tiene un caballo. Uno tiene porque uno le gusta tener animales, uno le gusta progresar. Hay gente que ama a los animales, claro. Hay gente que los adora, que es un integrante más de la familia, ¿quién quiere decir? Claro. Y los cuidan y los respetan y los tratan bien y les dan de comer y lo usan para trabajar. Qué bárbaro. La verdad que es una tristeza inmensa lo que hicieron, ¿sabes? Que es una tristeza inmensa porque quedaron un montón de gente, un montón de criaturas destrozadas porque sin ninguna respuesta de nada. Porque nosotros, ahora, ¿cómo sabemos nosotros dónde tenemos que ir a reclamarlos? Claro. Es lo que vamos a intentar. Que se los llevan no sé para dónde y después no saben y así nos tienen a la vuelta nomás. Vamos a intentar contactarnos con las autoridades para saber los resultados de este operativo y para poder llevarles a los vecinos esta respuesta, ¿no? ¿Dónde tienen que ir a reclamar a aquellos que tienen la documentación y que lo único que quieren es que les devuelvan su caballo, ¿no? Claro, nosotros queremos que nos den una respuesta, dónde tenemos que ir a retirarlo, dónde tenemos que llevar a preguntar, dónde tenemos que llevar la documentación, todo. Claro. Lucrecia, te agradezco muchísimo el testimonio y vamos a estar en contacto a ver cómo sigue todo, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias por comunicarte y bueno, gracias por escucharnos también y ojalá que esto tenga una respuesta y que nos den realmente una respuesta exacta a dónde tenemos que ir y poder hacer las cosas para poder traerlo, retirarlo. Claro. Qué bárbaro. Lucrecia, gracias. Te estamos en contacto, ¿sí?